Buenos días, presidenta, diputados y diputadas. Ayer fue un día muy especial, un día histórico. Se abordó y se aprobó, afortunadamente, lo que es una política necesaria para un problema estructural que existía y que existe en este país, que es la pobreza y, más concreto, la pobreza infantil. Pero hoy es un día importante también, porque hoy venimos a abordar otro problema estructural, y es un sistema fiscal desequilibrado. Y lo tenemos que hacer de forma parcial, porque nos lo exige la ley, tributo a tributo, pero desequilibrado, porque no tiene suficiencia recaudatoria, no garantiza el artículo 135 de la Constitución. Pero, por otra parte, no tiene la progresividad suficiente que nos exige el artículo 31 de la propia Constitución española. Tenemos un sistema fiscal que recauda poco y recae fundamentalmente sobre la clase media trabajadora en este país. Yo traigo un documento y es la situación en la que está nuestro sistema fiscal. Este es el resultado de nuestro sistema fiscal. Una, ingresos fiscales del 39,1%. Estamos en el furgón de cola con Rumanía, con Bulgaria, con Estonia, con Letonia, con Malta. ¿Ese es el lugar que nos corresponde a nosotros? Estamos a más de 14 puntos de Dinamarca, que es el que más ingresos públicos tiene, y a 13 puntos y medio de Francia. Yo les hago una pregunta: ¿dónde quieren estar ustedes? ¿En el furgón de cola con Estonia, con Rumanía, con Bulgaria? ¿O nos merecemos estar en la cabeza, en el grupo de cabeza? Porque no se trata de presión fiscal, se trata de que estos países son los que tienen un estado de bienestar más sólido, estos países son los que tienen una economía más potente, estos países son los que tienen mayor calidad en su empleo. Aquí está la precariedad, aquí está la desprotección, aquí está la protección y el empleo. Está la economía fuerte, aquí queremos estar y nos merecemos un sistema fiscal acorde. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un nuevo impuesto? Eso es teoría tributaria y hacendística. En primer lugar, capacidad recaudatoria, claro. Si no tiene capacidad recaudatoria un impuesto, ¿para qué nos sirve? Puede haber otro tipo de impuestos disuasorios. En este caso, lo importante es la capacidad recaudatoria del impuesto. Tiene que tener otra condición, y es aportar equidad. Por cierto, la capacidad está cuantificada a 850 millones de euros. Está recaudando Francia 1.000 millones. Está recaudando Italia 650, nosotros, la estimación intermedia. Como he dicho, la segunda condición, equidad. Y hay que aclarar, este impuesto no lo van a pagar los ahorradores, es mentira. Léanse lo que dice el proyecto de ley. En este caso, el sujeto pasivo del impuesto son los intermediarios financieros. La traslación sería una traslación económica, no una traslación nunca jurídica. Por tanto, no se tiene por qué asumir por parte del ahorrador o del inversor. En este caso, son los intermediarios financieros, por tanto, aporta equidad. Y debe ser un impuesto eficiente. Le he escuchado yo al señor Manso aquí hablar de eficiencia. No sabe lo que es la eficiencia. Conceptualmente, la eficiencia es la relación entre medios y fines. Pues bien, en este impuesto, las cargas administrativas son mínimas. Y el resultado lo estamos viendo, la capacidad recaudatoria. ¿Cómo dicen ustedes que no es eficiente? Son situaciones de tributación mediante autoliquidaciones que las practicará el correspondiente intermediario financiero una vez que liquide la compra de las acciones.
por cierto, en el mercado secundario, por cierto, de empresas con capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Por tanto, esas son las condiciones: equidad, capacidad recaudatoria, eficiencia, lo cumple en su totalidad. Y presentan ustedes tres enmiendas. La del Partido Popular, incoherente. Traigo dos titulares. Señor Montoro, la tasa Tobin aportará 640 millones públicos. Señor Montoro, que lo incluyó, por cierto, en el Plan de Estabilidad 2014-2015. Que, por cierto, quien impulsó principalmente en los Estados miembros fue un partido de derecha con Nicolás Sarkozy. Y ahora dicen ustedes que esto, cuando gobiernan sí, cuando no gobiernan no. Pero traigo otro. El señor Montoro diciendo: defiende una subida de impuestos a las grandes empresas para preservar la cohesión social. ¿Qué hablan ustedes ahora? ¿De bajar los impuestos? ¿Ustedes tienen memoria? ¿Ustedes saben que en una crisis, y le voy a dar, en una crisis, curiosamente, que la caída del PIB va a ser superior en menos de un año a la caída del PIB que tuvo lugar en los 5 años, 2009 a 2013, en la crisis anterior? O sea, y ustedes bajaron, no, subieron todos los impuestos, 50 impuestos. Aprobaron una amnistía fiscal para 30.000 defraudadores, legalizaron el fraude en este país. Llevaron a cabo recortes de 25.000 millones de euros. Rajoy recortó más que Trump. El señor Ciudadano, y dice, la razón es que se pasará al igual que el impuesto, como se le llamó, de la hipoteca. Este es el resultado de ese Real Decreto de trasladar el pago del impuesto de actos jurídicos de los clientes bancarios a las entidades financieras. El resultado ha sido que estamos con tipos de interés los más bajos de la historia. Y ustedes decían, es que van a subir los tipos de interés, los costes financieros, señor, de la hipoteca. Señor Hurtado, tiene que terminar, concluyo, por favor. Los más bajos de la historia. Y al señor de Vox, ustedes son unos auténticos hijos de Trump. Son bárbaros. Y le cojo el titular al señor Manso, que es el portavoz que ha estado hoy aquí. Y el titular en un periódico, que no me lo he traído, mira qué casualidad, decía: hay que bajar los impuestos a los ricos, hay que cargarse el estado del bienestar. El Estado solamente se puede quedar con la justicia, con el ejército y con la seguridad. Que privaticen la sanidad y la educación. No me haga usted así, hágame usted así. ¿Qué habría sido de este país con una pandemia si no hubiéramos tenido un sistema sanitario público? Que, por cierto, por derecho lo tenemos que mejorar sustancialmente, con más recursos públicos, más estado del bienestar, más seguridad social y mayor protección, gracias a las subidas y a la hoja de ruta que tenemos marcado el gobierno progresista.